Justamente así es como yo creo que debería ser Star Wars. Hola amigos fans de Star Wars, bienvenidos a un nuevo video sobre la serie El Libro de Boba Fett. Si todavía no viste ninguno de nuestros videos anteriores, te dejo acá en la pestaña la lista de reproducción para que vayas a ver el análisis y la review de todos los episodios anteriores de la serie. Antes de arrancar con el video, te quiero invitar a que nos ayudes dejándole un like, nos ayudes suscribiéndote al canal y compartiendo en las redes sociales. A la vez, te quiero invitar a que nos dejes en los comentarios tu opinión del capítulo y un puntaje que lo vamos a leer en el próximo video. Si fuiste uno de los que comentaron en el video anterior, quédate hasta el final a ver si tu comentario fue uno de los que elegimos. Sin más, ¡vamos al video! Mi nombre es Carlos Cano, del canal de Carlos Cano SW101 de coleccionismo de Star Wars, y ahorita vamos a platicar sobre el capítulo 6 de The Book of Boba Fett. Del desierto llega un extraño. El sexto capítulo de la serie del libro de Boba Fett, ¿qué me pareció? Un capítulo que... me voló la cabeza, solté varios gritos mientras que lo estaba viendo y no les miento, terminé como que ansioso, angustiado, temblando al final del capítulo. Muy bueno, muchas emociones. Tenemos un segundo capítulo en donde Boba Fett brilla por su ausencia, aunque es el protagonista de la serie. Una vez más tenemos como personaje principal a Din Djarin y sus aventuras por la galaxia, no él solo, sino que con Grogu. Y también aparece Luke Skywalker, y también aparece Ahsoka, y también aparece el Sheriff. Aparecen todos, menos Max Rebo. ¡No, Max Rebo, no! Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un capítulo en el cual se nota a kilómetros la obra maestra de Dave Filoni, la mano de este director que logra conectar en un solo crossover de capítulo a numerosos personajes de distintos orígenes que tal vez no se conocían entre sí, pero por sus justificaciones personales, espaciales o temporales, podemos ver que en un solo capítulo estos personajes interactúan de manera perfecta. Opino que la serie está yendo por muy, pero muy, muy, muy buen camino. O sea, la verdad, esto tuvo que haber sido episodio 7, 8 y 9. Literalmente te pones a ver esto y decís, ¿por qué tienen que existir las secuelas? O sea, el capítulo lo tuvo todo. El capítulo lo tuvo todo. A cualquier fan yo creo que le ha parecido un... ¡Ahsoka! ¡Ah! ¡Luke! ¡Ah! ¡Grogu! ¡Ah! ¡Cad Bane! ¡Ah! Pero la verdad que el capítulo fue nefasto. La verdad que el capítulo me pareció completamente horrible. O sea, no tiene sentido por ningún lado un montón de cosas. Y además de que no... realmente no muestra, no escala mucho el conflicto principal, que viene siendo el tema de los Pike, con Boba Fett, obviamente. Estoy cansado de que Disney esté tan asustado, tan preocupado por sacarle plata a lo que pueda, que solamente se preocupe por hacer fanservice. Ya lo vimos en Marvel con Spider-Man, ahora nos están arruinando el libro de Boba Fett. Bueno, la verdad que fue un capítulo que me deja sensaciones encontradas. Por un lado, siento que la trama avanzó muy poquito en el lado del libro de Boba Fett, pero sí, principalmente fue un episodio del mando con Grogu y todo eso fue muy profundo. Pasaron muchas cosas muy zarpadas para Star Wars, pero es esto, ¿no? Sensaciones encontradas. El capítulo empieza ahí con el sheriff en Tatooine haciendo su trabajo de sheriff muy correcto. Empezamos con Cobb Vanth. Y no sé, para los que siguen mi canal saben que me encanta el personaje de Cobb Vanth. Y yo dije de que, bueno, sin la armadura a lo mejor Cobb Vanth ya no va a ser tan cool como lo era antes. No, el vato sigue siendo épico, el vato sigue siendo muy, muy chido. Me gusta un poco cómo se va metiendo el tema del conflicto con los Pikes más a fondo y más profundo en Tatooine. Pero esta escena me hace preguntarme, si la especie era algo tan caro, ¿cómo es que lo transportan en un cofre choto que ni cerradura tenía? No sé, eso es un poco raro, la verdad. Corte a Din Djarin viajando por la galaxia y yendo a donde sería la escuela de Luke Skywalker. Lo único que me hace ruido es que gastas toda una temporada de Mandalorian en que consigan al Jedi para que él se vaya con el Jedi y después de eso regresa. Como dice John, hace un poco de ruido el tema del que el mando vuelva a buscar a Grogu tan rápido, pero da un poco de ternura, ¿no? Que lo extrañe y todo eso. Y la verdad es que a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Grogu se fue con Luke y ahora que el mando va a verlo. Y después nos vamos a todas esas secuencias de Ahsoka, de Luke, de Grogu, el entrenamiento, el Mandalorian triste porque no puede ver a Grogu. Sentí, a pesar de que no vimos la cara de Pedro Pascal, sentí esa tristeza de que el papi Pedro Pascal no puede ver a su niño Grogu, Groguito.
Me pareció muy extraño, pero me encanta porque tenemos más Luke Skywalker para rato. Y eso es algo único y eso es algo que me pone muy, pero muy feliz. O sea, la parte de Luke, además de innecesaria, la verdad que bastante, bastante floja. O sea, innecesaria porque estamos hablando de la serie del libro de Boba Fett, ¿no? O sea, no sé por qué esa subtrama está en esta serie cuando podría estar en Ahsoka o podría estar más adelante en Mandalorian, por ejemplo. Y para los que se quejaban del CGI de Luke Skywalker en Mandalorian, este Luke Skywalker, realmente había momentos en los que decías, es Mark Hamill, era Mark Hamill, no era un CGI, no era un doble, era Mark Hamill. El trabajo de CGI para Mark Hamill, para Luke Skywalker, está bastante bien, y la interacción de Mark Hamill como voz me parece que quedaron mucho mejor también que lo que fue de Mandalorian. Y me da mucha esperanza de ver muchos más personajes de la trilogía original en estos nuevos contenidos. Si bien hay algunas cosas de cómo lograron a este joven Luke Skywalker que son medio raros, más que nada partes del guión, los movimientos del personaje, la verdad que fue súper emocionante y hay momentos en donde realmente sí, es Mark Hamill, es Luke y nada, está súper bien logrado. Vemos por fin la duda milenaria ser respondida sobre si Ahsoka llegó a conocer a Luke Skywalker. Hablemos de Ahsoka. ¿Qué pasó con Ahsoka? Ahora de la nada se conoce con Luke. Son los mejores amigos. Le hace de recepcionista en el planeta para cuando viene el mando. Qué belleza fue ver a Ahsoka junto a Luke Skywalker. O sea, se me pone la piel chinita de estarlo platicando otra vez. Y además, o sea, lo mejor y lo más importante que nos podrían contar en la subtrama de Luke es la relación que tiene con Ahsoka, sabiendo que es la aprendiz de su padre, ¿no? Pero no tenemos nada de eso. Ahsoka creció con Anakin. Ella dice, soy una vieja amiga de la familia. ¿Qué shock ha de ser para Ahsoka después de todo lo que vivió, después de ver cómo Anakin se fue al lado oscuro, después de enfrentarse con él como Darth Maul en Rebels y ahora estar con el hijo de Anakin Skywalker, el hijo que salvó a la galaxia del Imperio y que ahora está intentando fundar una nueva Orden Jedi? ¡Qué shock! Imagínense estar en la cabeza de Ahsoka. Todo muy raro. Ahsoka no tendría que estar buscando a Ezra. No tendría que estar buscando a Ezra. Hay dos temas en relación a Ahsoka que me hacen un poco de ruido. Por un lado, la relación entre Ahsoka y Luke, el tema del guión. Hay un montón de cosas que no quedan nada clara. O sea, ellos se habían visto antes, porque de pronto el mando se va y ella se va. Luke le pregunta, ¿te voy a volver a ver? La verdad que no sé si es el guión, si es la actriz, pero no es Ahsoka. Que me dejen de hacer aparecer a este personaje que no sé quién es. Y los Montrals. Los Montrals me sacan totalmente del personaje. Hablemos de la relación entre Luke y Grogu. Todo lo que vimos de Luke, la verdad, no le da una sola lección. Ahora entendemos más episodio 8 cuando le dice a Rey, te voy a dar 3 lecciones y no le da nada. Vemos un poquito ahí de su rol como maestro entrenando a Grogu. Rol que hace relativamente bien, pero él reconoce también que está como que Grogu ya venía medio entrenado. No le estoy enseñando nada a Grogu. El pibe va recordando cosas. Totalmente patético. Lo está haciendo como que recordar más que entrenarlo de cero. Me pareció súper emotivo, súper Yoda en Dagobah. Me gustó muchísimo. Oh Dios, cuando él estaba en el Templo Jedi, eso fue... o sea, en el momento en el que le dijo de que me dejas meterme a tu mente, dije no. Porque yo me acuerdo que en la primera temporada del Mandalorian, en la segunda, cuando Ahsoka habla con Grogu, ella justamente menciona que Grogu está reprimiendo sus memorias, está reprimiendo sus recuerdos de un evento muy traumatizante. ¿Qué puede ser más traumatizante que el peor evento en la historia del canon de Star Wars? La Orden 66. Y dije, cuando Ahsoka se meta a ver los recuerdos de Grogu, va a salir la Orden 66. Con honestidad, pensé por un momento que iba a aparecer Hayden Christensen como Anakin en la Orden 66. Y no apareció. Volver a ver a los clones, volver a ver a los Jedi. Eso es algo impresionante. Pero fue algo muy épico ver a los clones de la 501 matando a un montón de Jedi y Grogu siendo un pequeño bebé en una cunita viendo cómo todo el mundo se moría, ¿no? Y está Grogu ahí viendo cómo asesinan a sus maestros, a los caballeros Jedi. ¿Cómo sobrevivió? No tenemos ni la menor idea, pero ya está confirmadísimo 100% que Grogu estuvo en el Templo Jedi durante el ataque de Anakin Skywalker con la 501. O sea, ¡qué horror!
Pero qué épico ver otra perspectiva de una película, de las mejores películas de Star Wars, de nuevo. Otra cosa que me parece genial es también volver a ver a esta, lo que sería duda entre Grogu, si va a seguir el camino de los Jedi o si va a seguir el camino de los Mandalorianos junto a Din Djarin. Y me hizo más ruido todavía cuando Luke Skywalker, en una ultraderecha de la filosofía Jedi, le hace elegir entre papá Mando o mamá Yoda. El apego a las personas que quieren es el camino al lado oscuro, y Grogu está muy, muy apegado al Mandalorian, a Din Djarin. Después esta decisión que le hace tomar a Grogu me parece completamente incoherente, tanto con el Luke de Legends, que era un Luke que era recontra anti tradición Jedi. Aparte, Luke, Yoda te dijo que la Orden Jedi fracasó por todas estas reglas inútiles. Si te quedas con el apego al Mandaloriano, no te podemos entrenar en la Orden Jedi porque sé que te vas. Sé que eso puede ser malo, sé que eso puede tener repercusiones. Eso le pasó a mi papá, eso es lo que está pasando en la mente de Luke. Y con el Luke de la secuela, o sea, estamos hablando del propio Luke que entrenó a su sobrino, al hijo de su hermana. Ahora está en desacuerdo con el tema de los apegos. Creo que ese tipo de pensamiento es lo que eventualmente lo lleva a dudar tanto de Ben Solo. O sea, todo está conectado. Me encanta, todo está conectado. Le dice a Grogu, no, tenés que elegir Mandaloriano, Jedi, no apego. Recordemos que él fue a salvar al padre cuando fue a la Estrella de la Muerte. Fue a rescatar al padre, no había apego. Le hace elegir entre la cota de malla más tierna que vi en mi vida y el sable láser de Yoda. Es como elegir a papá o mamá, es rarísimo. Y quiero que me digan la historia de ese sable láser. O sea, todos sabemos que se lo quedó, Luke estuvo cuando Yoda murió, pero bueno. Épico que aparezca una vez más el sable de Yoda en pantalla. Estás matando a George Lucas, Filoni. ¿Cómo le, está bien que Grogu sea tu bebito, que sea el bebito de Disney, el salvador de la franquicia? ¿Cómo le vas a regalar el sable de luz de Yoda? No va ni con el código Jedi. Teóricamente un Padawan tiene que lograr como última prueba poder hacer su propio sable de luz. Aparte lo usa como juguete, Luke. Se lo pone ahí como orillito de colores para que elija. Como, ay, elegime a mí, te doy golosinas con un sable de luz. No tiene lógica. Cosa que todos sabemos muy bien que va a elegir el mando de mando. O sea, el mando de mando. Y no ser un Jedi. Porque bueno, si elige ser un Jedi, sabemos muy bien cómo terminaría su historia. En algo muy trágico. ¿Cómo van a relacionar todo esto con el episodio 7? No tengo la más pálida idea. Pero va a ser como mínimo interesante. ¿Será que a todo esto el sable de luz de Yoda le corresponde a Grogu como el de Anakin Skywalker le correspondía a Luke? Esto nos hace pensar, ¿será verdad, será cierta la teoría de que Yoda y Yaddle serían los padres de Grogu? ¿Qué opinan? Déjennos ahí en los comentarios saber qué opinan sobre esta teoría y si les parece que podría ser cierto. Pasa toda esta situación ahí en la nueva escuela de Luke. Corte A, volvemos a Tatooine y vemos esta escena en donde el mando, otra vez Boba Fett no hace nada y necesitan soldados, Fennec pide soldados y el mando dice, ok, yo puedo conseguirlos, sí, Boba Fett musarela total, tipo, el chabón es el peor líder de la historia hasta ahora, no hizo nada, no reclutó al mando, no reclutó soldados, pero bueno. Hay un tema con Boba Fett, líder mafioso, que está muy raro contado, la verdad. Pero qué sé yo, en Legends Boba Fett terminaba siendo el líder de Tatooine, buena onda, y parece que hacia ahí es a donde estamos yendo. Pero mientras tanto, seguimos con el Mandalorian. Va a buscar acá al sheriff de vuelta. Las negociaciones me gustan, las negociaciones me parece que son fructíferas para Din Djarin, porque en última instancia el sheriff va a unirse a la causa de Boba Fett. Pero todo se complica un poco cuando viene el extraño del desierto, que es nada más y nada menos que uno de los personajes que más miedo me daba que aparezca. Lo que más me voló a la cabeza de estar ahí en Tatooine, y lo que sigo todavía de que, wow, es que uno de mis cazarrecompensas favoritos, si no es que el favorito, aunque mucha gente me vaya a martirizar porque Boba Fett nunca ha sido mi cazarrecompensas favorito, es Cad Bane. Cad Bane. Algo que me parece también muy, muy bueno de ver es que podemos ver en escenas como la de Cobb Vanth en un duelo con Cad Bane. Dos personajes que no tienen nada que ver.
Pero aún así, la escena es impactantemente hermosa, impresionante, me encantó, me parece muy buena. Da más miedo ver una silueta de una sola persona que de varias, que de un grupo, porque al menos de un grupo sabes de que esto no se ve bien, ya me voy a preparar, pero va una sola persona caminando y dices, ¿quién es? Lo primero no se me ocurrió, dije, ¿quién es? O sea, es malo, obviamente es malo, va a hacerle algo a mi cop band. Y de repente se nota en la silueta que tiene sombrero. Y dije, no, es Cad Bane. La verdad es que cuando el capítulo empezó con esta onda tan pero tan western, yo lo primero que pensé, dije, en este capítulo va a aparecer Cad Bane. Y la verdad, uff. Y en ese momento tuve miedo por Cad Bane, porque dije, Cad Bane se ha infiltrado al Templo Jedi, se infiltró al Senado, ha peleado contra Jedi, se ha sobrevivido, ha asesinado no sé cuánta gente. Ese vato es un crack, es un crack. Y dije, si este güey se enfrenta a Cad Bane, me van a matar a Cad Bane. La parte de Cad Bane no la esperaba, con honestidad no me esperaba que apareciera Cad Bane, fue una completa sorpresa. No sé cuántos años vive la raza, pero ya tendría como unos 80, 90 años más o menos el personaje, calculo, no sé. Pero me parece que él va a ser el verdadero villano, el que se va a enfrentar a Boba Fett en el final. Esto se va a poner crudísimo y estoy seguro que vamos a ver un enfrentamiento entre Boba Fett y Cad Bane, porque antes, o sea, no me acuerdo si fue en un cómic o en una novela donde se menciona el enfrentamiento de Cad Bane con Boba y que supuestamente Boba asesinaba a Cad Bane, pues creo que vamos a ver algo así. No sé cómo lo van a llevar a cabo, pero creo que vamos a ver algo así. Un personaje que impone respeto y más que nada da mucho miedo porque el tipo es sangre fría total y puede hacer cualquier cosa. La verdad que Cad Bane bastante bien logrado, está bueno el enfrentamiento con Cad Bane. Me parece importante la parte de Cad Bane para la guerra con Spike, ¿no? Para el escalado del conflicto. Después nos meten a Cad Bane como para que todos digamos, ¡ay, nos metieron a Cad Bane, lo que todos estábamos esperando! El sombrero no es el sombrero de Cad Bane, tiene un sombrerito así. Cad Bane tiene el sombrero más grande que podía haber. Después, la boca. ¿Qué es esa boca? Toda dientudo, monstruoso. Está bien, la raza tiene esa boca, pero Cad Bane siempre lo vemos sonriendo, nunca mostrando los dientes, apenas sonríe de costadete y anda siempre con el escarbadiente. Nos trajeron al personaje para hacerlo mierda. Tenía mucho miedo que lo rompan, pero me parece que es un 10. Es espectacular. En la escena que... y se le ven los ojos... así, piel de gallina, totalmente. Demuestra el valor que tiene cuando le mete un tiro al comisario y le mete 5 tiros en el pecho al asistente, que se los merecía. Pero bueno, ese fue el último empujón para que se sumen a la causa de Boba Fett en contra de los Pikes. Me gustó cómo se va desarrollando el conflicto con los Pikes y la parte del bombardeo a la cantina medio fuerte, un bombardeo old school. Y nos hace pensar, estuvimos analizando en profundidad las imágenes y no vemos a Max Rebo, a quien todas las otras veces que habíamos visto la cantina lo veíamos ahí de fondo o lo nombraban. Lo cual nos hace pensar, ¿es Max Rebo el verdadero villano, el que está detrás de todo este tema con los Pikes? Déjennos qué opinan en los comentarios. No sé qué le pasa a Dave Filoni, se está juntando mucho con Rian Johnson, no sé qué está pasando. Pero la verdad que... esta serie viene de mal en peor. ¿Qué es lo que no me gustó de esta serie? Lo mismo que me pasó con The Bad Batch. The Bad Batch o Boba Fett no son protagonistas. La serie lleva su nombre y no son protagonistas. Es más importante lo que está pasando a nivel espacio-temporal para los grandes personajes en el suceso histórico que los personajes protagonistas. Simplemente parece una especie de medio para poder conectar con distintos personajes. Si esta serie tuviera otro nombre y se llamara, por ejemplo, Tiempos de la Nueva República o Tiempos post caída del Imperio, se vería todo mucho mejor. Sería una serie, por ejemplo, de muchas temporadas en las cuales perfectamente podría tener capítulos dedicados a distintos personajes y sería algo impresionante de ver. Volviendo al título de la serie, Book of Boba Fett, y es el segundo capítulo consecutivo en el que Boba Fett literalmente no aparece, porque aparece menos de un minuto en el plano ese donde están viendo el mapa de la ciudad y no sé qué más. Pero creo que ahora mismo estoy tratando de recordar y no recuerdo que hable, puede ser que sí, puede ser que me equivoque. Realmente
pasó a ser la tercera temporada del Mandalorian y Boba Fett, ¿dónde está? Nunca hizo nada. Y ahora ni siquiera aparece. Cuando tenemos una serie que tiene un nombre propio de un personaje, lo que queremos ver realmente es ver a este personaje dando todo su potencial en escenas que queden totalmente memorables para remarcar lo mucho que queremos a este personaje hacer lo que tiene que hacer. Cosa que Boba Fett no lo está haciendo. Y queda un solo capítulo. Veremos el potencial de él en el próximo capítulo. Vimos 5 capítulos en la que nos explican 5 años de la vida de Boba Fett desde que se lo tragaron en el Sarlacc hasta que decidió como redimirse, cambiar su forma de vida y tomar una decisión sobre qué rumbo tomar. Todo eso lo vimos en 5 capítulos. ¿Qué pasa con estos últimos 3 capítulos de The Book of Boba Fett? Ahora son como el puente, son esa masita que nos va a unir con las siguientes series. Nos va a unir con The Mandalorian 3, nos va a unir con la serie de Ahsoka y nos va a unir con lo que se venga de futuros proyectos. Están haciendo las cosas bien porque están criando algo nuevo en Star Wars. Es todo, es como todo un concepto completo, grande. Son muchas cosas en uno. Es como los cómics, ¿no? Sale un cómic y no termina ahí. Es una comunidad de cómics que van pasando. Y lo mismo está pasando con Mandalorian, Boba Fett, lo que va a pasar con la serie de Ahsoka y quizás con la serie de, no sé, de Luke Skywalker, por ahí. ¡Me encantaría eso! Me fascinó el capítulo. No puedo esperar para que salga el final de temporada. Y esto definitivamente está sentando las bases para que las series que se vienen de Lucasfilm en los siguientes años y en el resto del año van a ayudarnos a unir todo este universo de Star Wars, a unir todas las 11 películas, a unir las series, a unir los videojuegos, y eso es lo que me encanta. No tengo cosas malas que decir al respecto. La verdad, el capítulo me gustó. Siento que avanzó un poco la trama para el lado de Boba Fett, que era algo que en el capítulo anterior no había pasado. Me sigo preguntando qué tan importante va a ser todo lo de Luke Skywalker y Grogu para la trama de Boba Fett. Y la verdad espero con ansias saber qué va a pasar la semana que viene en el último capítulo, si es que es el último capítulo. Vuelvo, el capítulo para mí es un 9.50, pero siento que se equivocaron de serie otra vez. No lo siento como un capítulo de El Libro de Boba Fett. Pero, no, me encantó. La verdad que muy malo el capítulo. No me gustó para nada. Como le dije, este capítulo ni siquiera fue del Libro de Boba Fett. Así que yo, a este capítulo, le voy a poner un nefasto 3. Sin más que decir, para mí, le pondría un puntaje de 9 puntos. Mi nota es un 8.5. La verdad, todo lo que pasó con Luke y Grogu es excelente, pero me falta más con Boba Fett. Yo quiero Boba Fett. Estoy muy feliz y táchenme de super fan, de mega fan nerd, pero la verdad es que este capítulo yo le doy un 9.5 de 10. No le doy ese último punto 5 porque me hubiera gustado por lo menos que Boba Fett saliera un minuto más, pero fuera de eso, perfecto, hermoso. El capítulo fue más que un 10, fue como un 11 de 10 y... ser fan en esta época es, no sé, es lo mejor que nos podía haber pasado. Bueno, hasta acá vamos a llegar y ya saben, déjennos en los comentarios su opinión sobre el episodio con un puntaje que los vamos a leer en el próximo video. Como por ejemplo, opinaron sobre el episodio anterior de la serie estos comentarios. Nuestro amigo Pato Bobadilla de Chile, ¿qué dice? Apenas apareció el mando grité, sí, este capítulo es muy bueno, le doy una nota de 12 sobre 10. Este capítulo es el tráiler de The Mandalorian Season 3. Saludos desde Chile, que la fuerza esté con ustedes, siempre el camino es así. O este comentario de Celu Benítez que dice, qué falta de respeto a Boba Fett todo lo que estoy viendo. Por último, elegimos este comentario de Fuca, amiga de la casa y moderadora del canal, que dice: el inicio de la tercera temporada de Mandalorian es genial, ah no, pará, me gustó el capítulo, es sublime y hermoso, pero no es el libro de Boba Fett. Necesito ver a Machete con un sable de luz, Disney, que no se te pase este detalle. Ya sabes, déjanos tus comentarios que los vamos a leer al final del próximo video. Quiero agradecer a todos ustedes por llegar hasta acá, hasta el final del video. Quiero agradecerle a todos los chicos del staff por participar. Quiero agradecerle a nuestro invitado especial, Carlos Cano, por sumarse a la convocatoria. Espero que les haya gustado el video, hayan sacado algo productivo de todas estas opiniones. Si todavía no lo hicieron, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada. Yo soy Diego, de Star Losers. Nos vemos. Y esto sería todo por hoy. Los invito a seguir con Star Loser Show. Yo soy Fede y los quiero mucho. ¡Chau, chis!